Mañana se va a dar lugar al encuentro mariano de las dos imágenes, de la imagen de Copacabana de Punta Corral, que pertenece a Tumbaya, y la imagen de Copacabana de Labra de Punta Corral, de Tilcara. Esto se va a desarrollar en horas de la tarde. Estimamos que estará llegando la imagen, ponemos en el programita nosotros 18 horas, pero siempre suele tardar un poco más, porque baja, ¿no es cierto?, acompañada de los peregrinos y cada vez aumenta el número también de banda de sicuris. Y en el acontecimiento de este año, dado por los 50 años de peregrinación, en ambas partes, digamos, ¿no? En ese sentido de expresión de fe del pueblo de Dios, el pueblo mariano, sobre todas las cosas. Pero la importancia de las dos imágenes, la imagen de Tumbaya es podríamos decir, no sé si el término justo, la original, y la imagen de Tilcara es una réplica de esta imagen, digamos. Y entonces aquí es lo que decimos nosotros, en estos últimos tiempos, digamos, más allá de la historia que ha marcado hace 50 años entre Tumbaya y Tilcara, es el desdoblamiento. La palabra desdoblamiento viene de la palabra de un acontecer tan familiar, tan cotidiano, tan de la mesa, que es la mesa donde la mamá convoca a sus hijos y cada vez que van creciendo el número de sus hijos, el mantel se va desdoblando. ¿Para qué? Para que todos puedan llegar a la mesa. Una madre llama siempre, vengan hijos a comer y a alimentarse. Y María nos llama a ese alimento que es su hijo Jesús. En el camino de la fe, la Eucaristía, la misa, la fuerza de esta piedad popular que tenemos sobre todo en el norte jujeño. Claro. Eso es lo que celebramos, el encuentro sobre todas las cosas.